Hola. Jugamos la vuelta en helicóptero, ¿no? Para que la cancha sea más chica. Es más fácil. Aplaudientito. Gracias, buen día. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué ¿Cómo les va? Hola, Egipto. ¿Cómo estás, bien, querido? Bien, querida. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas, Susa? Bien. ¿Cómo andas, María? Hola. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? No, no vuelvo, se va con el Tremelo, metame la diamante ahora. Metame la diamante. Gracias, querida. Sí. Dale, estamos. Chao, chao. Cuidado la bajada, Pato. ¿Fuera del pozo acá? Señoras y señores, el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, don Sergio Daniel Urribarri, quien se encuentra acompañado por el señor presidente municipal de Diamante, don Juan Carlos Tarrichón, la señora secretaria de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctora Lucila Aidar, señor presidente de CID y creer, doctor Juan José Canosa, señores presidentes municipales de localidades vecinas, de juntas de gobierno, vecinos de la localidad de Diamante, señoras y señores. Es simbólico, lo llamamos los gurises, pues yo te llevo todo, ¿eh? Ahí yo quiero una foto con los gurises. Bueno, después lo... Compañero y amigo gobernador, funcionarios provinciales, funcionarios locales, compañero intendente Vázquez que nos acompaña también, pueblo en general de Diamante, bueno, como lo digo siempre, cada vez que viene el gobernador siempre viene a traernos buenas noticias, a traernos un mensaje de paz, de, digamos, que nosotros los diamantinos nos hace falta por ahí, porque por ahí como que no creemos en nosotros mismos. Así que ese mensaje de esperanza que también nos trae con el acompañamiento permanente de obras, de hechos concretos para nuestra ciudad, hace que bueno, que cuando él viene a mí me da una alegría porque es un amigo, porque tiene una forma de trabajar muy sencilla, muy humilde, y me siento muy, muy compenetrado y me la hace fácil, como se dice vulgarmente. Así que yo... quiero agradecerle, compañero gobernador, por todas las cosas, por todos los hechos concretos que nos ha traído, que ha asumido en su gestión. Quiero felicitar al presidente de Club Huracán, un amigo que cuando por allá por el 94, 95 recién nos charlaba con él, desde otra institución, en este caso Puerto Nuevo, yo era presidente de ese club, y ya veníamos con Carlos trabajando en lo institucional. Por ahí en ese aquel momento teníamos los planes trabajar, y él por ahí me pedía a algunos hombres para construir esto que está acá, que es un vestuario, y venimos trabajando con ese sentido, digamos, más allá de las diferencias políticas, yo como compañero, como peronista, él con sus ideales también, pero nunca mezclamos la política y siempre priorizamos las instituciones, y es así que hoy también sucede lo mismo. Has tenido la suerte, Carlos, de poder seguir trabajando en este club y la gente te ha apoyado. Hoy tenemos un gobernador que también, al igual que lo que venimos haciendo nosotros, no discrimina a nadie, y hoy podemos estar concretando esta obra, que es una obra que seguramente va a integrar y le va a dar calidad. Reciba el director del hospital, doctor Juan José Agüera.
Seguidamente el padre Ariel Gaitán dará la bendición de esta nueva ambulancia, de un nuevo utilitario del área de salud y un camión compacto. Que también nos sirve de refugio. Y estando aquí también vamos a aprovechar a bendecir este vestuario. Vamos a aprovechar también a darle gracias a Dios porque en este lugar nos vamos a recrear, en esta institución, en este club, ¿no? Donde vienen muchos chicos a tener un momento de dispersión. También vamos a aprovechar a bendecir estos dones que Jesús nos regala en este día, esta ambulancia que va a estar al servicio de esta comunidad. Entonces tengamos un corazón agradecido al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos sin cesar, porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y de honesta diversión para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos tu clemencia para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu, asegure la salud del alma y del cuerpo, de modo que aquí acudan, se enriquezcan mutuamente en el trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por eso bendice este lugar a todas las personas que entran y salen de aquí. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También, Señor, bendice con tu santo poder estos vehículos, haz que quienes viajen en ellos estén bajo tu protección. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo para que guíe a aquel que esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Seguidamente, el señor gobernador hará entrega al señor presidente municipal de Diamantes del decreto número 2363 del año 2011, por el cual se adjudica la obra Desagües Pluviales Barrio Belgrano Segunda Etapa, Ciudad de Diamante, de la empresa UIC Sociedad Anónima, por un monto de 2.984.097 pesos con 33. Seguidamente se procede a la entrega de elementos Decide Creer. Recibe la Municipalidad de Diamante la entrega de 10 pelotas de fútbol, handball y vóley. Hace entrega el señor presidente Decide Creer, doctor Juan José Canosa. Seguidamente, el señor gobernador de la provincia hará entrega de un equipo completo de arquero de hockey al Club Atlético Huracán de esta localidad.